Un, dos, tres, sí. Este es el fuego que todo quema, esta es la furia de la pasión, este es el ritmo que arde en el fondo del corazón. Radio Calle. Proyecto social de Radio Comunitaria. Una voz para los colectivos, para la gente. Hoy, Onda Encantada y Radio Calle os ofrecemos el primero de dos programas que vamos a dedicar al C4, al Espacio Andaluz de Creación Contemporánea. Y nos preguntamos, ¿C4 para qué y para cuándo? Van a ofrecernos respuestas dos personas, Pepe Márquez, artista plástico, y Pepe Ciclo, payaso. En el transcurso de la grabación seguramente escucharéis el sonido en algunos momentos un poco distorsionado, y es porque hemos grabado en la calle, justamente al lado del C4. Pasamos a escucharlos. Nos encontramos con Pepe Márquez y Pepe Ciclo. Pepe Márquez es creador plástico. Pepe Ciclo es payaso, así se presentan ellos a sí mismos. Y estamos aquí al lado del Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, el famoso C4, que algún día estará terminado. Y nos motivaba a hablar justamente ante la paradoja de este edificio cerrado, que se creó con el fin de ser un centro de arte contemporáneo en una ciudad como Córdoba. Y queremos hablar con ellos acerca de si tiene sentido o no tiene un centro de estas características en nuestra ciudad. Pepe, sí. ¿Por qué un museo de arte contemporáneo y no otro tipo de museo? Y en torno a esta primera pregunta, ¿crees que sería positivo un debate social al respecto, al uso del centro? Pues mira, yo creo que en realidad que haya arte contemporáneo en Córdoba es muy interesante. Quizás este edificio y todo lo que ha costado quizás sea algo faraónico, ¿no? Para lo que es Córdoba ahora mismo, en la actualidad, ¿no? Pero yo creo que es interesante porque va a facilitar que haya tendencias artísticas diferentes a lo que estamos habitualmente, al tipo de museos que habitualmente tenemos en Córdoba, ¿no? Que son como muy de aquí, muy de cultura cordobesa, muy de historia cordobesa, el Julio Romero de Torres, Bellas Artes, el arqueológico, taurino, que a mí no me gusta nada, ¿no? Por todo lo que conlleva, de Medina Sara, que son súper interesantes, pero y con todo lo que verga, pero yo creo que facilitaría, el que haya arte contemporáneo va a facilitar que nos eduquemos y que conozcamos otras tendencias artísticas sin tener que ir por ahí, ¿no? ¿Sabes? Y por supuesto, un debate social fundamental, teniendo en cuenta a artistas y demás entes sociales, sobre todo valorar el presupuesto que está suponiendo y realmente valorar, una vez que está abierto, quién lo lleva, quién lo dirige y cuáles son los planteamientos, ¿no? Y Pepe Márquez, sí. ¿Crees que Córdoba puede dar contenido diariamente a un centro de estas características como es el C4? Sí, yo pienso que sí, que Córdoba está más que preparada por la cantidad de artistas buenos que existen aquí, pero es que además sabemos todos de que esto se ha construido con dinero público, por supuesto con dinero de la Junta de Andalucía, que como andaluces también nos pertenece. Pero es que Córdoba tendría que tener aquí pues una parcela muy activa también en este museo, ¿no? Porque Córdoba, dentro del arte contemporáneo, puede aportar muchísimo. Por supuesto, esto sería un contenedor para grandes eventos que nos trajesen aquí a grandes artistas a niveles internacionales, pero Córdoba tendría que tener aquí un protagonismo también, yo creo que importante. Y esa oportunidad, ese derecho, creo incluso, tendría que ser debatido, incluso aceptado por los que vayan a dirigir este centro. Respecto a con qué contenidos podría contar, ya no solo a nivel de creadores, que sí, parece que afirmáis que hay creadores en Córdoba que pudieran darle contenido, pero ¿a qué tipo de programación, como tú apuntabas, Pepe, debería hacerse de una forma participativa de alguna manera, ¿no? Hombre, yo creo que dentro de que sea un centro de formación,
que dé posibilidades a que la gente se forme fuera de lo que habitualmente encuentran escuelas de arte, en lo que son las facultades de Bellas Artes y las tendencias más novedosas, como que para eso, como estamos hablando de un espacio contemporáneo, o lo último que se esté trabajando a nivel artístico se debería de traer. Y hay muchísimas posibilidades con videoforum, proyecciones, multimedia. Ahora mismo a nivel tanto manual como tecnológico hay cosas impresionantes, ¿no? Los videomapping, cosas, yo creo que hay cosas ahora mismo que no se conocen porque la gente no tiene posibilidad de acceder, ¿no? Y creo que sería una de las opciones. De todas maneras, es que pienso que ya está más que asumido por todos los museos, tanto los de arte clásico, como los que llevan muchísimos años, como los recientemente abiertos, que sus dirigentes saben de que el museo debe de ser una cosa viva, una cosa muy dinamizada, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que yo pienso que la labor educativa del museo es muy importante, pero yo no estoy descubriendo nada nuevo, eso está asumido ya por la mayoría de los directores de los museos. Quieren darle vida. ¿Y cómo se llenaría de vida esto? Pues lo que Pepe ha dicho, que realmente hay medios educativos programados de manera de que los más jóvenes, incluso los niños, porque todos creemos que la educación es la base de un país, la educación tan maltratada como la hemos tenido y la seguimos teniendo en España. Y pienso que la base de todo esto, de un progreso, es lo educativo, ¿no? ¿Qué mejor labor para la educación que un museo? Un museo de arte actual, de arte contemporáneo. Que el arte contemporáneo no quiere decir que no debe de admitir los figurativos o los hiperrealistas. ¿Por qué no? Si están hechos en este siglo, pues es arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que es que ese concepto tendría que quedar bien claro. Yo para mí lo tengo claro. Que arte contemporáneo no solamente los que trabajan la abstracción, porque además la abstracción se inventó hace ya 80 años, ¿no? Entonces pienso que todo el que aporta creación del tipo que sea a Córdoba o al mundo, pues es arte contemporáneo. Mira, yo quería decir algo con respecto al nombre. Cuando se habla de C4 no se sabe realmente qué se está hablando, si de un coche o de una circunvalación, ¿no? Sí. Esa nota sí, simpática. Además, de hecho, es un nombre que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Porque hoy esas letras tan escuetas con números, estamos ya un poco cansados también de eso, ¿no? Uh-huh. Cuando eres en la prensa, las siglas de un organismo, de algo, caramba, decir el nombre entero, si hay papel para ponerlo, ¿no? Y lo de C4, lo que tú dices, es que más bien me parece una circunvalación, una autopista, ¿no? Una cosa, comentabais antes que hablabais, los dos hacíais referencia a la figura del director del centro de arte. Entonces, para mí eso es importante, y cuando preguntaba antes era una de las cosas, una cuestión es la formación y la educación a través de la programación. Otra cosa es quién diseña esa programación, solo personal técnico o quién diseña esa programación. Yo creo, de principio, yo creo que debe ser una persona conocedora realmente, que no sea un burócrata, que muchas veces ese es uno de los problemas graves que hay cuando se ponen personas al frente a dirigir bien espacios de arte, bien espacios educativos, bien hospitales. Muchas veces el problema es que son burócratas. Y después, por supuesto, habría que contar totalmente con el colectivo o de artistas que van a facilitar y van a colaborar y van a hacer más real la programación, incluso siendo partícipe, va a ser mucho más rica y muy creativa. Y además, como aportaba, que yo creo que Pepe tiene mucha razón, debe ser un ente vivo y va a ser mucho más real y más vivo, y va a tener un movimiento social que debe de tener, ¿no? ¿Respecto, estás de acuerdo, Pepe? Sí, por supuesto, la participación del pueblo. Sí. Es muy importante, ¿no? Yo pertenezco a una generación donde creíamos que el arte podía cambiar el mundo. El arte y la bondad, como decía Marcus, podía cambiar el mundo. El tiempo, desgraciadamente, me ha demostrado de que es muy difícil. El arte puede ayudar a cambiar el mundo, pero cambiarlo, con lo que está cayendo, imagínate, ¿no? Pero creo que la función que debe tener un centro de esto, por supuesto, debe ser educativo, y no solamente para los niños, como hemos dicho, incluso para los adultos, porque desgraciadamente hay una cultura en arte en general
pues bastante deficiente en el pueblo de Córdoba. Yo no tengo nada contra las verbenas populares, ni contra las cruces de mayo, procesiones, no sé, ese folclore que tanto se usa aquí en Andalucía, ¿no? Pero también es verdad de que existe un público de Córdoba que quiere, desea y anhela que aquí se muestre otro tipo de cosas, ¿eh? Que no hay nada contra esa fiesta popular, ni muchísimo menos, ¿no? Aunque la verdad es que está un poquito deteriorada también el sentido de la fiesta popular. Sabemos todo lo que se convierte una Cruz de Mayo o una fiesta de patios, ¿no? Pero hay gente que le gusta los acontecimientos musicales de niveles internacionales, de música clásica, de autores actuales, arte contemporáneo, o sea, debates sobre filosofía, sobre arte, pero arte en todas sus ramas, ¿no? Pero es que realmente Córdoba en eso es que ha estado siempre muy pobre, ¿no? Sabemos que todo cuesta muchísimo dinero, pero a veces el buen gestor y con creatividad se pueden hacer muchas cosas y no con tanto dinero, porque todos sabemos, y a las pruebas que hay evidentes me remito, de que se ha despilfarrado y después hemos visto pocos resultados, ¿no? De hecho, ya para terminar, si os parece, estamos hablando siempre defendiendo la cultura y el arte, un arte accesible, una cultura accesible, ¿no? Entendemos que esto va a ser accesible para toda la población, que en cualquier caso serán precios populares, ¿no? Hay quien defiende que dice que el arte es algo de minoría. Yo no he querido nunca creerlo porque creo que el arte debe de llegar al pueblo y el pueblo se debe de acercar al arte. Es verdad que cuando vemos algunos trabajos, dices tú, caramba, aquí ni el preparado ni el que no está preparado, el sensible y el insensible, aquí no tiene nada que hacer porque esto no, a mí no emociona a nadie. Eso lo sabemos que existe, ¿no? Pero creo que falta una educación ante y una sensibilidad. Lo que desgraciadamente sabemos que hoy los medios de comunicación fomentan lo vulgar, lo chabacano, lo soez. Eso es lo que se vende. Y es una pena. Yo soy así un iluso, o pertenezco a una generación de ilusos, porque creía que cuando iba a venir el cambio político, España se iba a ser un país más culto, más responsable, más solidario. Y caramba, me parece que hemos echado hacia atrás, ¿no? Y la prueba es evidente de lo que eso se está hoy fomentando a través de los medios, sobre todo la televisión, ¿no? Y algunas publicaciones dedicadas a la gente joven, ¿no? Donde a las chicas lo único que se les enseña es que se pinten bien los labios, que se van bien ligar, ¿no? Y a los chavales pongan el tupé de forma determinada, ¿no? Entonces, pienso de que hay un mundo ahí culto que tiene que llegar al espíritu y a la sensibilidad, que eso no se lleva a cabo. Mira, yo quería comentar también, también hemos estado hablando antes un poco del tema, antes de estar con el micrófono, que yo creo que habría que explicar bien y que sepamos cuando hablamos de arte contemporáneo a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque muchas veces es como que arte contemporáneo vale todo. Yo creo que, incluyéndome a mí, yo creo que debería de dejarse claro para que sepamos cuando se habla de arte contemporáneo lo que han planteado hacer. Montar esto, a qué se están refiriendo, ¿no? Para que sepamos también si y qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Sí, sí, me parece importante, es clave, vamos. Sí, el edificio este por dentro, bueno, este, como todos los edificios de corte actual, ¿no? Pues son muy discutidos, ¿no? Yo pienso que la arquitectura moderna, hay arquitecturas modernas bellísimas y hay otras que son un auténtico churro. Y inhabitables, poco adaptadas al lugar donde están. Pero bueno, este no es que sea de los más feos, ¿no? Pero sobre todo a mí me gusta mucho el espacio interior, ¿eh? Lo que va a contener el arte, ¿no? Ahí hay unos espacios soberbios. Pero claro, no son espacios para llevar un cuadro de 50x70, ¿no? Son espacios donde puedan albergar grandes instalaciones, que no por eso quiere decir que sean menos entendibles, aunque se tienen que llegar a emocionar. Porque claro, a veces si te pusieras con el micrófono en la puerta de un museo de arte contemporáneo y preguntases, la mayoría de la gente ni se ha conmovido lo más mínimo, ¿no? Porque ya se pasaron aquellas vergüenzas que pasaba que si no te gustaba un cuadro de Picasso, pues resulta que te quedabas muy mal socialmente, ¿no? Pero hoy por hoy la gente puede decir, no, a mí este cuadro de Picasso es que no me gusta. Y de hecho es que es verdad, Picasso fue un gran genio que nos abrió puertas a todo el siglo XX y al siglo XXI,
pero Picasso, como todos los artistas, tiene cosas que son auténticas, chorraditas, ¿no? Y antes era todo magnífico. Hoy en día se puede decir libremente, oye, mira, a mí esto no me gusta porque no me emociona. Y no pasa nada. No pasas por un inculto, ¿no? Pero que es verdad que el espacio del C4, el espacio interior, pues para mí es magnífico. Y de hecho yo creo que todos los artistas que entramos y vemos esos espacios nos imaginamos nuestra obra ahí puesta porque se te ocurren auténticas maravillas. Que tengamos opción o que los que administren esto se vuelquen en los artistas de Córdoba, eso ya sería otro capítulo, ¿no? En ese sentido quería apoyar lo que propone Pepe, que creo que es fundamental que a los artistas cordobeses tengan un espacio para poder estar ahí y que haya momentos durante el año que incluso si no se establece una temporada, pero que se permita que haya, que estén ahí, porque es fundamental que para que se les conozca y sepamos la gente que hay aquí en Córdoba, ¿no? En un marco que no va a ser solamente para los de fuera, ¿no? Que es interesante que venga de gente de fuera, pero que hay que cuidar a la gente aquí, que luego nunca los cuidamos. Pues Pepe, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poquito más y habernos dado vuestra opinión respecto al C4. Sí, matizar una cosa. Yo creo que tanto Pepe como yo estamos aquí representándonos a nosotros mismos. Nosotros no representamos a ningún colectivo ni representamos, por supuesto, que quede bien claro, al arte en Córdoba. Que, por supuesto, nadie vaya a pensar que venimos aquí riendo la bandera del arte cordobés, ni muchísimo menos, que a nadie se le pase por la cabeza eso. Venimos aquí como invitados, que creo que muchos deberían de estar aquí, pero que realmente nosotros a quien representamos es a nosotros mismos. Pero vuestro criterio es avalado, o sea, que aunque sea a título individual nos interesa muchísimo. Claro que sí. ¿Para terminar, Pepe? Perfecto, bueno, pues que a ver cuando lo abran, a ver qué pasa. ¿Ah? Pues nada, seguimos con Radio Calle. Terminamos nuestro Radio Calle de hoy. Dentro de poco, más Radio Calle. Os esperamos.